Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tu sombra es Jerusalén, Jerusalén está fundada como ciudad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Buenas tardes a todos los peregrinos. Queremos saludaros de parte del santuario y que se sientan bienvenidos a esta casa de María. Algunas de las personas o de los grupos que estáis aquí presentes: la parroquia de Nuestra Señora Estrella de Valencina de la Concepción, los Siervos de la Misericordia que vienen de la República Dominicana, también la parroquia de Nuestra Señora de Fátima de los Rosales. Nos estamos conectando en este momento a través de las redes sociales, por internet, y mandamos un especial saludo en nuestras oraciones en esta Eucaristía a los enfermos. También todas las intenciones que se suelen traer al santuario no se mencionan porque serían interminables, son muchas, pero todas se ponen aquí en el altar delante de Dios. Y al comenzar nuestra Eucaristía, es justo que nos pongamos ante el Señor, reconociendo que somos pecadores, implorando su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que guiaste misericordiosamente a Santa Clara hacia el amor a la pobreza, concédenos por su intercesión que, siguiendo a Cristo en la pobreza de espíritu, merezcamos llegar a contemplarte en el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés dijo al pueblo: pregunta a los tiempos antiguos que te han precedido desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Pregunta desde un extremo al otro del cielo: ¿sucedió jamás algo tan grande como esto o se oyó cosa semejante? ¿Escuchó algún pueblo como tú has escuchado la voz de Dios hablando desde el fuego y ha sobrevivido? ¿Intentó jamás algún Dios venir a escogerse una nación entre las otras mediante pruebas, signos, prodigios y guerra, y con mano fuerte y brazo poderoso, con terribles portentos, como todo lo que hizo el Señor
vuestro Dios con vosotros en Egipto ante vuestros ojos? ¿Te han permitido verlo para que te sepas que el Señor es el único Dios y no hay otro fuera de Él? Desde el cielo hizo resonar su voz para enseñarte y en la tierra te mostró su gran fuego y de en medio del fuego oíste sus palabras. Porque amó a tus padres y eligió a sus descendientes después de ellos. Él mismo te sacó de Egipto con gran fuerza para desposeer ante ti a las naciones más grandes y fuertes que tú, para traerte y darte sus tierras en heredad, como ocurre hoy. Así pues, reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es el único Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. No hay otro. Observa los mandatos y preceptos que yo te prescribo hoy para que seas feliz, tú y tus hijos después de ti, y se prolonguen tus días en el suelo que el Señor, tu Dios, te da para siempre. Palabra de Dios. No olvidéis las obras del Señor, no olvidéis las obras del Señor, las obras del Señor. No olvidéis las obras del Señor, no. Obras del Señor. Recuerdo las proezas del Señor. Sí, recuerdo tus antiguos portentos. Medito todas tus obras y considero tus hazañas. No olvidéis las obras del Señor, no olvidéis las obras del Señor, las obras del Señor. Dios mío, tus caminos son santos, que Dios es grande como nuestro Dios. Tú, oh Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos. No olvidéis las obras del Señor. No olvidéis las obras del Señor, las obras del Señor. Con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José, mientras guiabas a tu pueblo como a un rebaño, por la mano de Moisés y de Aarón. No olvidéis las obras del Señor. No olvidéis las obras del Señor, las obras del Señor. Aleluya, aleluya. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre en su reino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hace 100 años, tres niños de 7, 9 y 10 años eran encarcelados. Su delito: decir que María se les había hecho presente para traer al mundo un mensaje de esperanza, para volver a decirle al mundo, como le dijo en las bodas de Caná: si os falta vino, haced lo que él os diga. En un mundo de guerra, en un mundo deshumanizado, en un mundo en el que fueron floreciendo las ideologías que dejaban arrinconado a Dios, tres niños tuvieron el valor de gritarle al mundo entero que solo desde el seguimiento de Jesús, solo desde la oración, el hombre puede encontrar la felicidad. Traducido desde el lenguaje de su tiempo, en sus maneras, con la inocencia de unos niños, fueron capaces de llevar al mundo entero un mensaje que hoy congrega a millones. Hoy hace 100 años que esos niños prefirieron los calabozos a renegar de Dios. Hace 100 años que los niños prefirieron la humillación y la vergüenza antes que dejar de cumplir su obligación, la misión que María les había encomendado. Y hoy, 100 años después, María vuelve a hacernos a nosotros ese mismo compromiso. María vuelve a poner en nuestras manos esa misma misión. María vuelve a decirnos a nosotros: id al mundo entero para que el mundo entero se consagre a mí. Id al mundo entero para que el mundo entero sea capaz de vivir el cristianismo a mi manera, a la manera sencilla y dócil de María, haciéndonos esclavos del que tomó la condición de esclavo para salvarnos. Id al mundo entero y decirle que desde la oración el hombre es capaz de encontrar sentido a su vida. Que no pongan sus ojos en otros dioses, que no pongan sus ojos en otros señores, que solo Dios es capaz de traer la felicidad que el mundo necesita. Hoy el mundo vuelve a estar sumido en nuevas guerras. Hoy el mundo vuelve a estar sumido en nuevas ideologías. Terrorismo, radicalidad, consumismo exacerbado, que ha hecho que incluso nuestra propia iglesia se salpique de esos propios pecados de la sociedad y que muchos hermanos nuestros vivan ese cristianismo de consumismo en el que tomo de la fe lo que me conviene en cada momento, pero no acepto el lote entero. Acepto la gloria de Cristo, pero no su cruz. Y hoy Cristo en el Evangelio nos vuelve a recordar lo mismo que se le dijo a aquellos pequeños pastores: solo desde la cruz se puede alcanzar la gloria. Solo el que es capaz de seguirme hasta las últimas consecuencias, aunque nos cueste la vergüenza, el bochorno, la cárcel y para muchos hermanos nuestros, ahora mismo, hoy en día, la muerte, solo desde la radicalidad de la cruz se puede encontrar la felicidad.
Alegrémonos, hermanos, en la fiesta de Santa Clara de Asís y presentemos a Dios nuestra oración. Por la Santa Iglesia de Dios, para que sea humilde en sus vírgenes, inocente en los niños y santa en los esposos, roguemos al Señor. Por los que influyen en el gobierno de los pueblos, para que fomenten la convivencia, la libertad y el progreso, roguemos al Señor. Señor. Por los jóvenes y adolescentes, para que abran sus ojos a lo bello, su espíritu a lo verdadero y su corazón a lo bueno, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los religiosos consagrados al servicio de nuestras diócesis, para que Dios les conserve en pobreza, castidad y obediencia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oh Dios, escucha benignamente las oraciones de los que te suplican, y por la intercesión de Santa Clara, Virgen, extiende sobre nosotros tu mano protectora. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Con el vino y el pan te ofrecemos el fruto de nuestro trabajo, la ilusión de vivir, el placer y el dolor, la alegría y el llanto. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y para toda la Santa Iglesia. Señor, al proclamarte admirable en Santa Clara Virgen, suplicamos humildemente a tu majestad que, así como te agradaron sus méritos, aceptes de igual modo nuestro servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.
llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiados la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar. Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección y llevando mi presencia con vosotros estoy. Sois una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad. Sois los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz. Sois los amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar. Sois reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed, amigos, los testigos de mi resurrección.
mi presencia, con vosotros estoy. Sois fuego y savia que vine a traer, sois la ola que agita la mar. La levadura pequeña de ayer fermenta la masa del pan. Una ciudad no se puede esconder, ni los montes se han de ocultar. En vuestras obras que buscan el bien, los hombres al Padre verán. Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed, amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed, amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Oremos. Señor Dios nuestro, alimentados por la participación en estos dones divinos, te pedimos que, a ejemplo de Santa Clara, llevando en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, nos esforcemos por unirnos solamente a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todo iba muy bien hasta aquí, hasta que Santa Clara va a hacer su presentación.
Ella tiene una pregunta incómoda. A ver si tú ya tienes la respuesta. San Francisco de Asís y Santa Clara de Asís se casaron con la hermana pobreza. Ellos en la vida determinaron alejarse y no depender de ningún bien material. La pregunta incómoda es, ¿tú ya te has casado con la hermana pobreza? ¿O todavía estás dependiendo de tu coche, de tu cuenta bancaria, del dinero que crees que tienes en el banco, de lo que crees que vale tu mugrosa casa? Ay, perdón, tu mansión, perdón, ¿no? Padre, usted no sabe dónde vivo. Yo vivo en la zona de lujo de mi ciudad. ¿Usted no sabe quién soy yo? ¿Mi apellido, padre? Diabolengo. ¿Por qué digo esto? Porque es una de las bienaventuradas. Bienaventuranzas. Bienaventurados los puros de corazón, de los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No se puede poseer el reino de Cristo si no se está dispuesto a renunciar a todo. Lo decía San Juan de la Cruz. Si tú quieres alcanzar todo, tienes que buscar nada, la nada. Tienes que desprenderte de todo. Y por eso digo que es una pregunta incómoda. Porque si haces cuentas, la mayoría de nosotros estamos apegados a muchas cosas de esta tierra. Por eso nuestro espíritu no puede volar. Padre, los sacerdotes que están aquí a lo mejor van a coincidir conmigo. Llega la gente y dice, Padre, ¿por qué siempre confieso lo mismo? ¿Por qué no puedo progresar en la santidad? ¿Por qué no puedo volar? Un águila no vuela porque está encadenado con cadenas de hierro o con un hilo de oro. Esa águila no vuela. Pregúntate, ¿yo ya me desprendí de todos los bienes materiales? ¿Tú ya crees y confías sin condiciones en la providencia divina? Es incómoda la pregunta. No me la respondas a mí. Respóndesela a Dios. Porque el que esté apegado a las cosas de este mundo, su corazón no podrá tocar a Dios. La pobreza es una virtud muy importante para hacernos libres. Quien es pobre de espíritu es libre. Una frase que nos puede ayudar de Santa Clara de Asís. Jesús es el puente entre aquel que todo lo puede y las criaturas que todo lo necesitan. María es la entrada a ese puente. Lo que vamos a hacer en este momento es consagrar nuestro corazón al corazón inmaculado de María. Madre, ayúdame a desprenderme de las cosas de este mundo y que solamente viva en mi corazón Dios. Nos ponemos de rodillas y les ayuda. Salve, Madre del Señor, Virgen María, Reina del Rosario de Fátima, bendita entre todas las mujeres, eres la imagen de la Iglesia vestida de la luz pascual, eres la honra de nuestro pueblo, eres el triunfo sobre la marca del mal. Profecía del amor misericordioso del Padre. Maestra del anuncio de la buena nueva del Hijo. Señal del fuego ardiente del Espíritu Santo. Enséñanos en este valle de alegrías y dolores las verdades eternas que el Padre revela a los pequeños. Muéstranos la fuerza de tu manto protector. En tu inmaculado corazón, sé el refugio de los pecadores y el camino que conduce hacia Dios. Unido a mis hermanos, en la fe, la esperanza y el amor, a ti me entrego. Unido a mis hermanos, por ti a Dios me consagro. Oh Virgen del Rosario de Fátima. Y en fin, envuelto en la luz que de tus manos proviene, daré gloria al Señor por los siglos de los siglos. Amén. Si alguien piensa que no he sido concreto
ahora en la consagración me ha venido a decir esto. Te tengo un desafío. Mañana no cojas el WhatsApp y vas a ver lo que dependes de las cosas. Mañana no respondas ni un solo WhatsApp. No puedes. Hazlo. Haz el intento y te vas a dar cuenta de cuánto dependes de un mugroso teléfono. Ahora bendecimos los objetos religiosos. Oremos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes los usen. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Glorificad al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz. Oh, paz, Virgen pura, nuestros corazones, no nos abandones jamás, jamás, no nos abandones jamás, jamás. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Covadeiría. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. A tres pastorcillos la Madre de Dios descubre el misterio de su corazón. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Agradecemos que nos retiremos en silencio o hablando en voz baja para que mantengamos este ambiente de oración, sobre todo para las personas que continúen rezando aquí. Muchas gracias.